Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo plan de ofertas en CVS para la siguiente semana, empezando el domingo 2 de septiembre hasta el sábado 8 de septiembre. No hay muchísimas ofertas esta semana, pero sí hay algunas muy buenas, así que quiero compartir con ustedes las mejores ofertas en CVS. Así que vamos a empezar. Primera oferta es en Selectos Febreze, en especial a 2 por $6. Aparte, vamos a recibir un cupón en la aplicación de CVS, un cupón App Only, y este será uno por tarjeta. Así que $6 por los dos. El cupón de la aplicación App Only va a ser de $3 en la compra en 2 Febreze. Y este cupón App Only se considera un cupón de CVS, un cupón de la tienda, así que podemos combinar con un cupón del fabricante. En el P&G de septiembre recibimos un cupón de compra, un Febreze, recibe un producto Febreze gratis y tiene un máximo valor de $3. Así que si es que el cajero o la cajera descuenta el máximo valor, después de los dos cupones, los dos Febreze van a quedar completamente gratis. Así que una oferta maravillosa. Si es que el cajero o la cajera quita el mínimo valor, aún así cada producto queda como a 20 centavos, así que aún es una oferta buenísima. Siguiente oferta es en selectos productos de P&G. Gasta $20, recibe 5 extra bucks, límite de 1 por tarjeta, y hay varios productos de P&G incluidos. Más, esta oferta va a incluir solamente cupones digitales, porque sé que muchos de nuestras áreas no reciben cupones de Tide ni de Gain. Así que los Tide Pods y los Gain Flings de paquete de 12 a 16 estarán en especial a $4.94. Selectos Febreze estarán en especial a 2 por $6. Y el jabón Dawn, el grande de 41 onzas, estará en especial a $4.99. Una vez más, la oferta es gasta 20, recibe 5 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Una de las mejores opciones es comprar un paquete de Tide Pods, unos Gain Flings, 2 Febreze y un jabón Dawn. Nos llevará a un total de $20.87. Para el Tide tenemos un cupón digital, un cupón del fabricante de $2 en la compra en uno. Estos cupones se llaman Send to Card. Para los Game Flings también tenemos uno de $2 en la compra en uno. Una vez más, es cupón del fabricante digital. Para los Febreze vamos a recibir el cupón App Only de $3 en la compra en 2. El cupón App Only se considera cupón de la tienda, así que podemos usar un cupón del fabricante. Para el Febreze, el cupón del fabricante que tenemos también es de $3 en la compra en 2 en la aplicación de CVS, un cupón digital del fabricante. Para el jabón Dawn tenemos un cupón App Only que vamos a recibir el día domingo de $1.50. Una vez más, el cupón App Only se considera cupón de la tienda. Y también tenemos cupón del fabricante de $1.50. Después de todos los cupones de la tienda y del fabricante, nos toca pagar $7.87. Nos regresan 5 extra bucks por gastar 20, haciendo el costo final por los 5 productos $2.87, o tan solo como 57 centavos por cada uno. Así que una oferta maravillosa. Buenísimo precio para estos productos del hogar. Siguiente oferta es en cosméticos de Sally Hansen. Gasta 10, recibe 5 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Una de las mejores opciones es comprar esos tratamientos de uñas que están a precio regular a $3.99. Vamos a comprar 3, lo cual nos lleva a un total de $11.97. En el Smart Source 722 tenemos cupones del fabricante de $1 en la compra en 1, así que vamos a usar 3 de estos cupones. Después de cupones pagamos $8.97. Nos regresan 5 extra bucks, haciendo el costo final por los 3 productos $3.97, o tan solo como $1.32 por cada uno. Así que no es mal precio. Estos productos sí cuentan para el club de belleza y les quedaría mucho mejor si es que tienen un cupón de la cajita roja de $3 en la compra en $12 de cosméticos. Siguiente oferta es en el desodorante Mitchum. Estará a compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra 3, recibe 5 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que vamos a comprar 3 desodorantes, 2 a precio regular a $4.69 y 1 a mitad de precio a $2.34. Por los 3 es un total de $11.72. En SmartStores 812 tenemos cupones del fabricante de $1 en la compra en 1. Así que vamos a
sea, 3 cupones. Después de los cupones, pagamos $8.72. Nos regresan 5 extra bucks por comprar 3, haciendo el costo final por los 3 desodorantes $3.72, o tan solo $1.24 por cada uno. No es mal precio para desodorante y pueden combinar con cupón de la cajita roja en desodorante. Siguiente oferta es en los rastrillos desechables de Schick. Estarán a compra, uno lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta 15, recibe 5 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Para esta oferta, la mejor opción es comprar un rastrillo que está a precio regular a $9.99 y uno a mitad de precio a $4.99. Por los dos, un total de $14.98. En coupons.com tenemos un buenísimo cupón disponible para imprimir de $7 en la compra en dos. Este cupón aún está disponible, así que si aún no han imprimido, les dejaré el enlace en la caja de descripción. Solo le dan clic en el enlace y los lleva directo al cupón de Schick. Después del cupón pagamos $7.98, pero nos regresan 5 extra bucks por gastar 15, haciendo el costo final por los dos rastrillos $2.98, o tan solo $1.49 por rastrillo. Ahora, si recibieron un cupón de la cajita roja de $3 en la compra en $10 de rastrillos desechables de Schick, o tal vez uno de $3 en la compra en $12 de rastrillos, usarían el cupón de la cajita roja, el cupón imprimible. Después de los dos cupones pagamos $4.98, pero nos regresan 5 extra bucks por gastar 15, haciendo los dos paquetes de rastrillos completamente gratis. Una oferta maravillosa. Siguiente oferta es en los productos de bebé Johnson's. Estarán a compra, uno lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta 20, recibe 5 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Para esta oferta, la mejor opción es comprar los shampoos de bebés de 20.3 onzas que están a precio regular a $6.99. Así que dos serán a precio regular a $6.99 y dos a mitad de precio a $3.49. Por los cuatro es un total de $20.96. En SmartStores 819 tenemos unos buenísimos cupones de $2 en la compra en uno, así que vamos a usar 4 de estos cupones. Después de cupones pagamos $12.98, nos regresan 5 extra bucks por gastar 20, haciendo el costo final por los 4 shampoos $7.97, o tan solo $1.99 por cada uno. Así que no es mal precio para productos de bebé y pueden combinar con un cupón de la cajita roja en shampoo para bebé. Una buenísima oferta es en los productos de enjuague del cuerpo en Dove y Caress. Estarán a compra, uno lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta 30, recibe 10 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Para esta oferta, una de las mejores opciones es comprar 2 enjuagues del cuerpo de espuma de Dove, 2 enjuagues del cuerpo en espuma de Caress y un enjuague del cuerpo normal de Caress. Los Dove están a precio regular a $8.59, así que uno será a $8.59 y uno a mitad de precio a $4.29. Los enjuagues de espuma de Caress están a precio regular a $7.49, así que uno será a precio regular a $7.49 y uno a mitad de precio a $3.74. Y el enjuague del cuerpo normal de Caress está a precio regular a $6.29. Por los 5 productos es un total de $30.49. La razón por cual vamos a agarrar los enjuagues de espuma es porque tenemos cupones del fabricante para estos productos. Para los Dove de espuma tenemos cupones del fabricante de $2 en la compra en uno, y estos cupones salieron en el Retail Me Not 819, así que vamos a usar 2 de estos cupones. Para el Caress en espuma también tenemos cupones del fabricante en el Retail Me Not 819 y también son de $2 en la compra en uno. La razón por cual solo vamos a usar 2 de cada uno es porque es límite de 2 por día en esos cupones. Y para el Caress regular no tenemos cupones del fabricante. Así que después de todos los cupones vamos a pagar un total de $22.40, pero nos regresan 10 extra bucks por gastar 30, haciendo el costo final por los 5 productos un total de $12.40, o tan solo $2.48 por cada uno. Así que no es mal precio para estos productos regular. Regularmente en CVS no tenemos buenas ofertas en productos Dove o Caress. Y si tienen cupón de la cajita roja de $3 en la compra en $10 de productos para enjuague del cuerpo, o tal vez uno de $2 en la compra en $8, les podría salir mucho más baratos.
Siguiente oferta es una oferta de gasta $20 en selectos productos. Recibe 5 extra bucks límite de 1 por tarjeta. Incluye productos Scott, Kleenex y Huggies. Una de las mejores opciones es en los pañales Huggies, que estarán a precio en especial a $9.99. Como les digo, es gasta 20, recibe 5 extra bucks límite de 1 por tarjeta. Así que vamos a comprar dos paquetes por un total de $19.98. En Huggies.com tenemos unos cupones imprimibles de $2 en la compra en uno, así que usaríamos dos cupones. Pagamos $15.98, nos regresan 5 extra bucks, haciendo los dos paquetes $10.98 o tan solo $5.49 por cada uno. Así que es mejor que pague precio regular, y también pueden combinar con un cupón de la cajita roja en pañales. Otra opción para esta oferta es en el papel higiénico Scott's, que estará en especial a $6.99. Por tres paquetes serían $20.97. Tenemos cupones del fabricante en Smart Source 729 de $1 en la compra en uno. Usaríamos tres cupones. Después de tres cupones pagamos $17.97. Nos regresan 5 extra bucks por gastar 20, haciendo el costo final por los tres paquetes $12.97 o tan solo como $4.33 por paquete. Si es que no necesitan papel higiénico, pero necesitan papel toalla, también estará en especial a $5.49. La oferta gasta 20, recibe 5, límite de 1. Para alcanzar los 20, vamos a comprar 4 paquetes por un total de $21.96. En Smart Source 729 también tenemos cupones de $1 en la compra en 1. Usaríamos 4 cupones. Después de cupones, pagamos $17.96. Nos regresan 5 extra bucks, haciendo el costo final por los 4 paquetes $12.96 o tan solo $3.24 por paquete. Y solo recuerden que esta es la misma oferta que papel higiénico Scott's, papel toalla Scott's y paquetes de pañales Huggies, así que tienen que escoger una de las ofertas o combinar los productos. Y bueno, esas son todas las ofertas que les tengo por el día de hoy. Espero que este video les ayude. Como siempre, cualquier pregunta que tengan pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver y los veo en la próxima. Bye.